Bienvenidos a Ojos del Mundo, un nuevo inicio, un año con nuevos destinos, lugares para descubrir juntos. Estoy muy feliz de arrancar un nuevo año para que podamos disfrutar de todas estas travesías, aventuras que tenemos en este programa. Estoy en Tolombón, ahí se escuchan las voces de fondo. Estos son los viñedos de la bodega Tucma que vamos a cosechar y vamos a presenciar la vendimia de este año. No se lo pierdan. Mi nombre es Daniel Guillén, estamos acá en la fiesta de la vendimia de Tucma, en este día precioso, y bueno, la idea es que la gente venga a disfrutar y a compartir con nosotros toda la actividad que consiste, primero, en cosechar uvas, después las vamos a llevar a la bodega, vamos a seleccionarlas y vamos a ver todo el proceso de encube, que es meterlos en lo que antes se llamaban cubas, ahora son tanques de acero inoxidable. El encube consiste en el despalillado de la uva, la selección, y ponerlos en el tanque para que después esta uvita se transforme en vino. Vino que más tarde vamos a degustar con un asado compartido con toda esta gran familia de Tucma. Nuestra filosofía aquí en Tucma es generar un viñedo en un ecosistema perdurable, en un ecosistema en equilibrio. Tratamos de no aplicar ningún agroquímico, ya no aplicamos ningún fungicida, ningún herbicida. Estamos reduciendo la carga de insecticida, que a veces son necesarias simplemente porque tenemos que combatir las hormigas. Pero no aplicamos nada al viñedo ni al suelo. Manejamos cebos orgánicos con la finalidad de tratar de generar un ecosistema en equilibrio en la planta, un ecosistema en armonía, en el cual se genera una simbiosis entre todos los organismos que crecen en el suelo y que están en el ambiente y la planta. Entonces la planta crece más fuerte, más saludable, casi sin necesidad de fertilizar, casi sin necesidad de aplicarle remedios. Como vemos, son viñedos totalmente orgánicos y están sanos, están felices, productivos, económicamente viable. Y bueno, con todo eso lo que generamos también es darle identidad a la planta. Esta planta que crece en armonía con el suelo va a tener una identidad diferente a la que puede crecer en otro lugar. La idea con eso es no solo ser respetuoso del medio ambiente, sino también generar vinos con identidad, que es lo que queremos lograr aquí en Bodega Tucma. Te agarré. Justo, me voy a cosechar. Sí, vení. Bueno, contame, dale. Vamos a esta línea. Contame, Agu, ¿qué te une al vino? Ay, es un mundo espectacular y es una pasión única. Y lo más lindo es que el vino nace desde el viñedo y después lo puedes disfrutar con amigos, sola, solos. O sea que es un mundo espectacular. Mirá, lo que vamos a hacer ahora es arrancar a cosechar. Entonces podemos deshojar un poquito porque si no por ahí es difícil. Y esto tenemos que tratar de que nunca vaya a la gamela, ¿sí? Porque no queremos que las hojas le aporten notas herbáceas al vino, ¿sí? Después igual todo esto va a selección y ahí terminamos de sacar todas las hojas, raspones y todo lo que no queremos que vaya. Esto lo podemos sacar un poquito, podemos limpiar un poco para trabajar más tranquilos y es re importante que la cosecha sea segura, ¿sí? Tenemos que siempre tratar de no cortarnos el dedo y lo hacemos desde el raquis, ¿sí? No tenemos que cortar
toda esta parte que es más madera, ¿sí?, de la planta. Bueno, vos te dedicás al maridaje, sos una experta. Yo me dedico, sí. Entre otras cosas. Me encanta, exacto, me encanta justamente todo el tema de maridaje, que es la parte más del disfrute quizás, y acompañarlo con las comidas, ¿no? Así que eso es lo que hago. Y eso es lo que me encanta transmitir también y poder colaborar con la gente en el sentido de, che, tengo este vino, ¿con qué lo puedo acompañar? Bueno, ¿qué tenés en casa? ¿Tenés que salir a comprar? ¿Tenés que... te invitaron y tenés que llevar un vino a la casa de alguien? ¿Con quién lo vas a compartir? Entonces todo eso es re importante cuando hablamos de maridaje. Bueno, da lo mismo, por ejemplo, juntarse con amigas y hacer una comida rápida o una comida muy elaborada. Entonces siempre, para tener una... Uno puede tomar el vino que como le guste y el que más le guste, pero lo más importante es que uno disfrute y que la experiencia sea más enriquecedora siempre. Entonces ahí es donde entra la parte de maridaje. Muéstrame las monedas que las monedas te entregan. Acá lo tenemos. A ver, ¿de qué son? Son de metal. Sí, de metal son. ¿Es así? ¿Uno cobra por cada moneda que entrega? Por cada moneda. ¿Así se le paga? Por cada tacho entrega una moneda. Y tiene un valor este de... ¿Cuánto es el valor? 180. Hoy eso nos permite acceder al almuerzo. Y Richard, ¿cómo vas? Impecable. Acá los amigos me ayudaron a terminar mi gamela. Estoy listo. Tengo una ficha para el almuerzo, sí señor, asegurada. Haciendo es el fin de la vendimia, una obra hecha con filtros y con pigmentos y tintas de vino. Bueno, lo importante es eso, es cómo se preparan, que se pueden pintar y más que nada que todos pueden compartirlo y ser felices y devolver un poco a la naturaleza la belleza y la armonía que nos brinda.
Para celebrar el inicio de esta nueva vendimia, el Hotel Alta la Luna se vistió de fiesta para la cena de pasos que maridamos con los vinos Tucma. Los chefs también ofrecieron un almuerzo campestre y un clásico asado de despedida. Estamos con César y Flor, los chefs encargados de este maravilloso evento, la vendimia que se hace todos los años en el Hotel Alta la Luna de la bodega Tucma. Chicos, qué evento espectacular, increíble, qué buenas manos mágicas combinadas de ambos equipos para este desfile de sabores. Bueno, cuéntenme, César, vos trabajás acá, ya sos el del staff, ¿no?, del hotel. Sí, ya estamos aquí trabajando un par de años ya. Y bien, venimos trabajando bien y bueno, con Florencia que nos visita. Y bueno, un lujo tenerla igual, porque aprendemos más, cada día más, y de su experiencia. Y nosotros ponemos alma a esto, así que mi equipo le pone todo el pecho al evento, digo. Así que... Bueno, Flor, fue un gran desafío, ¿no? Sí, fue divino, aparte combinar Jujuy y Salta. Sí. ¿No? Y esta parte de Salta, que no es Cafayate, no es el centro de Salta, no es el centro de Jujuy, y que estemos en este espacio, para mí fue muy importante. Y sabores también que se combinan. Sabores que combinan. Mucho vegetal, mucha... Muchos productos locales. Ese fue el desafío, digamos, que es nuestro desafío diario incluso, que es usar todo lo más posible los productos locales, todo lo del terruño. Y bueno, y es un desafío porque es una zona de limitados recursos, así que... Totalmente. Estamos al límite con Tucumán, por eso la vegetación, pero también hay que encontrar qué usar en este tipo de momentos, ¿no?, de eventos. Y para eso tantas personas, claro. y son 3-4 comidas para tantas personas y... Bueno, por eso es tu esencia, ¿no?, en tu cocina. A vos te encanta ya revalorizar los productos regionales. Sabemos que tenés un restaurante en Tilcara, que ya es súper conocido, pero fuiste descubriendo, ¿no?, qué te ofrecía la región, el lugar, y llevarlos a la mesa es todo como un laboratorio. Tratamos de hacer color, sabor, texturas dentro de lo que teníamos a mano. No sacamos productos de otro lugar y creo que, bueno, esa fue la base para esta vendimia. Bien, ¿y cómo fue la experiencia de trabajar en conjuntos? ¿No se conocían? No. No nos conocimos 2 semanas antes, nos pusimos de acuerdo y a trabajar. Qué fantástico, ¿no? Cuando fluye. No, fluye y además es un equipazo. Sí. Pasa que detrás de todo esto, detrás de nosotros hay un grupo humano muy comprometido con su trabajo y eso facilita todo. Yo creo que eso a mí me facilita todos los días y ella que vino de visitante le facilita todavía más porque es complicado entrar a una cocina que no conoce, con los fuegos que no conoce, con el recurso humano que no conoce y entrar y encontrar que un equipo está bien ensamblado. Y no solo eso, dentro de lo que habíamos planificado fuimos directamente a hacer las cosas en el momento, salieron otras cosas. Con lo que teníamos y con lo que somos nosotros como personas, hicimos que sea lo que sea, ¿no? Bueno, se vio en las mesas, en las diferentes mesas, porque hemos disfrutado, deleitado cada uno de los sabores. Había mucho color, mucho sabor, pero para destacar, ¿qué platos nos pueden mencionar? Yo creo que más que los platos fueron los ingredientes, ¿no? Sí. Teníamos un tomate orgánico, por ejemplo, que si bien estamos aquí en medio de la naturaleza y todo, pero cuesta conseguirlo, cuesta cultivarlo, entonces
esos pequeños ingredientes que te suman mucho y que tienen mucho que contar, eso, bueno, eso hacen un plato, casi que, hace, que lo hacen completo, digamos. Tenemos frescos casi todo el terruño. Chinos sí. De tres colores, papas los, de Jujuy. Los higos que nos trajeron un vecino, la granada que nos trajeron de San Carlos. Y bueno, llama, cabrito. Papines de todos colores. Que conseguimos para el lado de Tucumán, los cherry de todos colores también. Y así, las verduras baby. Y fuimos juntando y fueron apareciendo ingredientes en el momento. Y lo que ahí... no teníamos lo hacíamos, la mostaza que hicimos, sí. O sea, cosas que iban, ¿no? Sí, bueno, nosotros aquí en el hotel tratábamos de hacer todo casi como casero, como que nuestra cocina, desde a partir del yogur que servimos en el desayuno, las mostazas, los dulces. Entonces, bueno, con esa temática, con esa... Espíritu. Sí. Hicimos el evento también, digamos, todo hecho por nosotros. Los tamales, los humitos. Bueno, recordemos que Bodega Tucma estuvo presente, por supuesto, con lo cual el maridaje era perfecto. Elegir un sabor para poder deleitarlo en el paladar y que combine con el vino perfectamente, ¿no? Sí, es sencillo cuando son un buen vino. Quedó fabuloso. Estos días han sido, bueno, maravillosos por el lugar, por los sabores, por la gente, por el clima además, ¿no? Sí, divino. El clima y el espíritu de la gente hizo que haya sido una vendimia. Para nosotros, primera vez que estamos con Ojos del Mundo cubriendo esta vendimia, primera vez vos también que venís a trabajar acá, sí. Así que nos llevamos el mejor de los recuerdos. Hermoso. Bueno, gracias chicos. El momento más divertido es el pisado de uvas, que recrea el estilo patero, con música de fondo para bailar sobre las uvas y despedirnos de los terruños del vino. ¡Hasta el próximo viaje!